Muy bien, aquí estamos, continuamos, está Romina del Pla, a quien le vamos a preguntar hasta dónde están dispuestos a llegar, teniendo en cuenta que la ministra dijo que la cantidad de fuerza que se va a utilizar va a ser directamente proporcional a la resistencia. Bueno, mirá, yo lo primero que quiero decir es que el derecho a la protesta, vuelvo a decir, no está cuestionado constitucionalmente. La ministra lo que hizo ayer fue anunciar una serie de medidas para las cuales no tiene potestad ni facultades. Con lo cual, lo que hizo fue una conferencia de prensa para tratar de amedrentar a quienes estamos dispuestos a movilizarnos. Llegó al absurdo hasta de decir que va a implementar sanciones por cuestiones ambientales, por la quema de cubiertas. Sí. Yo quiero decirle a la ministra que por qué no se fija un poquito en las mineras, en las petroleras, en Vaca Muerta, en esta autorización para la exploración petrolera en el mar, que pareciera que por ahí sí hay un desastre ambiental y no en cosas donde ya se nota el ridículo de lo que está planteando. La bueno, movilización... aparte recién Adorni dijo, Milei respalda, de alguna manera también bancando lo que dijo ayer Bullrich, dijo Adorni, Milei respalda a Bullrich y a Caputo. Sí, todas medidas inconstitucionales, lógico. Entonces lo que tienen que resolver es, si van a mandar una ley al Congreso que limite o regule la protesta, hasta ahora no hay ninguna sesión ni sesiones extraordinarias convocadas. B, tienen que resolver si entonces van a declarar el estado de sitio, porque es la única manera en la que podrían impedir el derecho a movilizarse. C, si en lugar de ser un gobierno que llegó al poder mediante métodos de votación de la población, pretenden convertirse en una dictadura e ignorar todas las legislaciones vigentes. Por lo tanto, por supuesto, las organizaciones que convocan a la movilización del 20 se van a reunir esta tarde, van a definir cosas que hasta ahora no estaban definidas, que son el horario, el recorrido, la convocatoria, el carácter que va a tener la movilización. Pero yo me pregunto si estos mismos criterios, por ejemplo, los pienso utilizar para las marchas del 24 de marzo, donde siempre se sigue reclamando justicia contra los represores de ayer y de hoy. Si piensan utilizar este criterio para las movilizaciones de la extensa agenda de mujeres y diversidades, sí. 8 de marzo, Romina, 25 de noviembre, etcétera. Si piensan utilizar estos criterios cuando los vecinos de la ciudad, por ejemplo, se quedan sin luz y salen a cortar la calle reclamando que las empresas den luz, o si piensan utilizar estos mismos criterios cuando hay movilizaciones, por ejemplo, contra un femicidio. Porque son todas movilizaciones que entran dentro de la misma bolsa y que, por ejemplo, en Mendoza impiden que se hagan estas movilizaciones con los mismos criterios represivos. Pero, Romina, permitime insistir con esto. ¿Vos estás de acuerdo en que vengan avanzando, por ejemplo, por la avenida 9 de Julio y mi colectivo quede parado en el medio y yo no pueda circular y me pierdo el presentismo, no puedo llegar a donde sea, las ambulancias no pueden circular? O sea, ¿vos estás de acuerdo con eso? Mirá, no conozco ninguna movilización donde las ambulancias no puedan circular. Todas las últimas movilizaciones que ha habido en la 9 de julio, no solo que han sido avisadas, sino que en la mayoría que yo haya visto no se cortó el metrobús y estaban los carriles de las calles del costado, porque solo se ocuparon los carriles centrales liberadas. Yo, sin embargo, he visto carpas en la 9 de julio que cortaban absolutamente todo a la altura del ministerio. Estamos hablando de medidas completamente excepcionales. Las movilizaciones en general en nuestro país son movilizaciones como estamos acostumbrados y también hay cortes, hay piquetes que tienen que ver con una historia que tiene este país de enfrentar los ajustes, de enfrentar las políticas menemistas de privatización. Recordemos el origen de los piquetes en nuestro país. Fueron los desocupados de YPF en Cutrancoy, Plaza Huíncul y en Salta, justamente los que comenzaron con estos mecanismos en forma masiva. ¿Por qué? Porque efectivamente las consecuencias de las privatizaciones, las que ahora vuelven a hablarse, son los que nos han llevado a esta situación. Romina, nunca se retrotrajo la situación de desocupación y precarización laboral y daño digamos, a las condiciones de los trabajadores del menemismo a esta fecha. Por supuesto, venimos de un gobierno nefasto en materia económica, como ha sido el último gobierno peronista, y un gobierno nefasto anterior de Macri, sobre todo esto que se asienta no solo el triunfo de Milei, sino el descalabro económico. Porque la solución no es más de lo mismo. Los reclamos son justos, pero la forma quizás, ¿qué decías? No, porque digo, ella recién lo estaba haciendo mención, lo que pasa en el país. Vamos a compartir con todos para poder debatir y para que la gente vea cómo actúa la fuerza en Chile. Ante manifestaciones en todo Chile en el tercer aniversario. Ante una manifestación. Bueno,
actúan de esta manera. Digo, Juan, querías agregar algo. ¿Cómo te imaginas la calle? Claro, el 20 de diciembre y más adelante. No, lo que yo creo que vamos a estar muchos trabajadores ahí manifestándonos, porque el nivel de este ajuste se compara con el Rodrigazo o con lo que hizo Kirchner Bacener, que terminó con el Cordobazo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me hubiese gustado que la ministra de Seguridad el día de ayer hubiera hablado de la inseguridad, ¿no? Yo miro crónica constantemente, ayer mataron a un motoquero. A mí me hubiese gustado que haga referencia a la seguridad del país. No justamente luego de imponer un ajuste el día martes el ministro de Economía, imponer qué va a hacer con las manifestaciones ahora, cuando mucha gente no va a quedar sin laburo. Un segundo, Juan, lo que pasa es que estamos... ¿Cómo actúa Frasca en este caso en Chile? Esto no es de ahora, ¿eh? Pero, en Chile no se actúa así desde ahora, ¿eh? No es de ahora. Esto es la manifestación. Esta es la rebelión popular del 2019. Sí, esto es la manifestación contra Piñera, que llevaron a que Piñera perdón, una reforma. Esto, vos decís, si lo ponés como ejemplo, es malo para el gobierno. No. De cómo actúa una fuerza, esto llevó a la caída de un gobierno. Sí, pero no es un ejemplo, ¿eh? Bueno, no sé, lo están poniendo ustedes como ejemplo. No, estamos mostrando cómo se actúa en otros lugares. Bueno, está bien. Esta forma de actuar llevó a la caída de un gobierno. 300 personas perdieron ojos. Esta forma de actuar, fue terrible. Sí, obviamente. Si lo tomamos esto como ejemplo de las cosas que pasan, esto, insisto, esto llevó a la caída de un gobierno. Pero ayer fue claro el mensaje. No, para mí no fue claro por lo siguiente. Tiene una cosa peligrosa que yo veo. Claramente. Porque una cosa es decir, no voy a permitir que me pongan carpas en la 9 de julio, en el desarrollo social, durante 2 días. Sí. Otra cosa es decir, no voy a permitir la protesta. Entonces, lo que dejó abierto Bullrich ayer es si lo que se preparan es a combatir la protesta. No, pero no habló de protesta. No habló de protesta. Lo que dijo es... Lo dejó muy abierto. Pero pero nunca nombró la palabra protesta. Hay un punto acá que es central. Sí. Si el kilo de carne termina costando 20.000 pesos en 3 meses, sí. ¿Qué policía va a ir a reprimir? A ver, nosotros somos más grandes. Yo viví una hiperinflación. Digamos, las hiperinflaciones, el gobierno tiene una tesis, que es esta, el fogonazo controlado, ¿sí? Una hiperinflación, desataron una hiperinflación por corto lapso y luego que las variables económicas se vayan corrigiendo. Ojalá que eso ocurra y que en marzo, abril del año que viene, 2024, la economía tenga cierto grado de estabilidad. Eso sería el ideal. Las medidas, chicos, vamos a ser muy claros, ¿no? Sí. Las medidas contra la clase media. Sobre la clase media, sí, para la clase media, la media baja. Quita de ganancias, aumento de todos los precios, congelamiento de salarios. Espera, ahí te quiero parar un momentito. Epa. A propósito, de los planes sociales. Ganancias no viste es que media hay una, baja. Viste que hay una reducción. Van a reducir la ganancia, el tema de ganancias vuelve para atrás. Baja. Es para el 10% de la población que más cobra. Un millón de personas, clase media. Pero el 10% de la población que más ingresos tiene, no es la clase media baja. Bueno, ¿no es clase media eso? Dijiste la clase media baja. Y los precios han pasado. Pero no te olvides, Alejandro, que ganancia pagaba un trabajador. Apenitas pasaba la canasta de pobreza. Bueno, cuando no es eso la clase media. Alegremente votaron eliminar el impuesto, yo me opuse y dije que era una irresponsabilidad. Y ahora se dan cuenta que es una irresponsabilidad. Entonces, no es. Eso es salario del trabajador. Igual solo ves una parte. El salario no es ganancia. Igual solo ves una parte. Igual solo ves una parte de las medidas. Porque ahora duplicaron la UH y de eso no dijiste nada. Pero ¿cuánto tiempo espera? Aumentaron la tarjeta alimentaria. Ahora, decime, ¿vos te parece que le va a alcanzar la duplicación de la UH cuando aumentó 4 veces la carne? Cuando aumentó 4 veces la nafta. No, no va a alcanzar y lo dije. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Juan, yo sé. Yo sé que Alejandro, un segundito, Alejandro se tiene que ir, por eso no, quisiera tu opinión, antes de que te vayas, sobre el tema de los planes sociales, porque hubo un anuncio que fue muy fuerte, y esto sí fue muy fuerte, fue directo, cuando dijeron que iban a terminar con los intermediarios. Quisiera saber qué es lo que opinás y cómo se puede instrumentar esta medida. Primero creo que cuando se habla de los planes sociales o de la ayuda social hay una generalización de que no se conoce lo que está hablando. Una cosa son las transferencias universales como es la UH, la tarjeta alimentar, que me parecen extraordinarios programas sociales que estén administrados por ANSES y tendrían que llegar a cubrir como para que las personas no estén bajo la línea de pobreza como están. Sí. Y después hay determinados planes sociales que sin duda hay que remover los intermediarios y tiene que ser directamente el Estado quien los gestione. Pero en el caso del potenciar trabajo, que se ha decidido mantener y que por ahí ha recibido algunas críticas, no te digo que tengo el relevamiento de todos los beneficiarios, pero yo en mi ciudad cuando en
encuentro a las beneficiarias de Potenciar Trabajo, son un montón de mujeres solas que están a cargo de sus familias, que se hacen cargo de la limpieza de muchos de las barrios, plazas, además, de espacios urbanos, de que sirven a la contención. Me parece bien eso, hay que enaltecerlo. Ahora, pero digo, Romina, hay como millones de personas que quedan afuera, ¿no? De estos beneficios, digo, porque lo de la UH y la tarjeta alimentaria deja fuera más de 6 millones de personas, 6 millones y medio de personas. Digo, ¿qué pasa con los otros planes que ni siquiera se mencionaron? Bueno, mirá, yo creo que acá hay dos cosas. Por un lado, el gobierno se ha jugado a licuar, ¿no?, el Potenciar Trabajo, porque planteó que no va a haber ni un incremento, ni ampliar también en la posibilidad de inscribirse. Sí. Pero por otro lado, como vos bien decís, hay un montón de gente que no tiene ingreso y que tendría derecho a acceder a un subsidio. Por eso nosotros siempre hemos planteado, desde el Partido Obrero, es un reclamo del Polo Obrero, un subsidio universal al desocupado. No tener que pasar por inscripciones que a veces se abren, a veces se cierran, que son arbitrarias y que justamente las organizaciones piqueteras y sociales se han formado como resultado de que era totalmente discrecional quién podía acceder y quién no, de acuerdo a gobernadores, intendentes, punteros varios que resolvían quién sí podía tener el acceso y quién no. Y las organizaciones se han formado justamente para reclamar que a todo un sector que estaba afuera se lo incluyera. Entonces, los intermediarios quieren eliminarlo, perfecto, que eliminen a los gobernadores, a los intendentes y a los punteros, que son los que tienen la enorme mayoría de control. Ahora hablemos de los planes. No hay ningún problema. Por eso tiene que haber un subsidio universal. Un segundo, porque quiero despedir al diputado que se tiene que ir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vas a volver a ser convocado, lógicamente. Muchas gracias. ¿Cómo, Ernesto? No, que te decía, yo quizás me llama más la atención cada vez. La Argentina es un país que se dice que son buenas políticas, cosas que son evidentes que no son buenas. Festejan todos los sectores políticos, incluido ahora, increíblemente, incluido ahora la Libertad Avanza, festejan que se aumenta la UH y la tarjeta alimentaria. ¿Y qué hacemos? Pará. No, pero Sofía, Pero Juan, déjame un segundo. ¿A vos te parece, si yo te dijera que un Estado cada vez entrega más muletas, vos te pondrías contenta? Pero ahora la gente eso quiere decir que hay menos gente que puede caminar. Voy en ese sentido, ¿no? Porque recién, Claudio, cuando dije, un gobierno cuando asume tiene que dar salarios, bajar precios. ¿Por qué tiene que hacer eso? Bueno, escúchame, le dimos YPF a Techín. Le dimos en la embajada de Estados Unidos a otro empresario. Le dimos ganancias a las petroleras. Le dimos ganancias a los alimentos. Le dimos ganancias a los matarifes. ¿Y el salario? ¿Para cuándo le vamos a dar algo? Hoy le preguntaron al comunicador, ¿y el salario para cuándo? Y dio vuelta. Pero no dijo nada que le dio a Techini PF, que le dio a otra empresa de alimentos, le dio a la embajada de Estados Unidos. No dijo nada de lo que van a ganar las petroleras, que la acción de YPF subió casi un 30%. Pero, Juan, Claudio, por favor, vamos a defendernos entre nosotros. Yo te defiendo, pero lo que digo es que hay que sincerarse de una vez. Todo lo que venimos haciendo no sirve. Pero te lo pregunto en serio. El golpe. Sí, un gobierno liberal. Yo insisto, yo no soy liberal, pero si vos me decís que vos sos liberal, yo respeto tus ideas y lo que pido mínimamente es que actúes en consecuencia. Sí. Un gobierno liberal que se plantea la reimposición de ganancias, cuando el presidente Javier Milei votó precisamente a que no se pague ganancias, es incoherente eso. Coincido, un gobierno liberal que se plantee que se van a pagar 15% de retenciones, cuando tu promesa de campaña, y cualquier liberal del mundo lo sabe, es que se levante la retención. ¿Pero es un gobierno liberal? ¿O están probando con alguna? No, a ver, para. ¿Cómo es el pedido de los gobernadores? Salvo conservador. A ver, de liberal no tiene nada. Bueno. No tiene y por favor, un pedido de los gobernadores, lo de ganancias. Corte liberal. Liberal no tiene nada. Y vos tenés que negociar en el Congreso. Insisto, Claudio. Sí. Primero están los trabajadores, que somos mayoría. ¿Cómo le vas a dar ingreso a los sectores más concentrados de la economía? Pero esa es su opinión, Juan, que No. Que YPF la tiene Techín, eso no es opinión, eso es un dato. No, digo que los trabajadores tendrían que ser la prioridad. No se habló del salario, no se habló de los jubilados, claro, no se habló de un montón de planes sociales que quedaron congelados. Insisto. Este es un gobierno que le dijo a la gente que es la primera vez en la historia del mundo y de la Argentina que un presidente le dice la verdad a la gente de lo que piensa en términos libertarios, en términos de los paradigmas y de los dogmas de la libertad. Sí. Los mismos libertarios, estoy hablando de liberalismo libertario. Sí. Y le dice, señores, yo antes de votar una ley para subir los impuestos me corto un brazo. Palabra textual de Milei. Ernesto, espera que sumamos algunos mensajes de la gente porque están opinando con este debate, ¿vale? Sí, acá llega uno que dice, derecho a manifestar está siempre, desde hace mucho, pero el derecho a circular los tenemos todos. Los que trabajamos, yo soy camionero y me desvelo muchas veces hasta el mediodía, días sin comer para poder llegar a mi casa. Cansado que me tengan parado horas sobre la ruta y los cabecillas tranquilos en sus casas.
Bueno, seguimos con Romina del Pla. Romina, cambiamos un poquito de tema, hablamos un poquito también de, para que abarque a todos, ¿qué opinás de los planes sociales, de, no solamente de AUH? Hablemos en general de todo. ¿Cómo se podría manejar este tema, no de la forma que lo están llevando adelante? Bueno, como decía recién, justamente, y comparto acá algo de lo que se planteaba, la existencia de planes sociales, del AUH, de la tarjeta alimentaria, es el resultado de un fracaso completo de los sucesivos gobiernos. Uh-huh. Porque la lógica, y digo, hasta antes del menemismo, acá teníamos una clase trabajadora con prácticamente pleno empleo y a nadie se le hubiera ocurrido que el Estado tuviera que asistir a nadie, digamos, salvo cuestiones que tenían que ver con, bueno, salario familiar y otras cosas que forman parte de un sistema de seguridad social. Que todo eso ya se ha tenido que ir, digamos, tomando resoluciones luego de enormes luchas, es el resultado de que estamos frente a un sistema económico que no puede darle ni siquiera de comer a aquellos a los que va a explotar. Entonces, estamos frente a una crisis muy profunda y que ninguno de los gobiernos ha podido resolver. Por eso, el principal reclamo de las organizaciones, sí, como por ejemplo el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero, es que haya trabajo genuino. Sí. Porque cualquiera se da cuenta que toda la situación tiene un límite y la gente quiere trabajar. Ahora, Romina. Y por lo tanto, ¿se puede dar trabajo genuino? Por supuesto, haciendo un plan de obras públicas, tomando en cuenta todas las necesidades que hay, por ejemplo, de acceso a la vivienda, de resolver temas estructurales como rutas, caminos para que la actividad productiva pueda desenvolverse y demás. Ahora, no lo hicieron los gobiernos anteriores y este evidentemente tampoco lo va a hacer porque acaba de cancelar la obra pública y está engrosando el número de desocupados. Pero Romina, y entonces, ese punto es fundamental. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Tiene que haber de mínima un seguro universal a todos los desocupados, a partir de condiciones que, por supuesto, el Estado puede verificar, el acceso, por supuesto, a un subsidio y desenvolver políticas para garantizar que la gente pueda ir ingresando paulatinamente a procesos de empleo. Lo que, en el mientras tanto, no puede ocurrir es que no se entregue la comida a los comedores, no puede ocurrir que se licúen los ingresos, porque de todas las medidas que han anunciado, las únicas que han puesto en marcha hasta ahora son las que licúan claramente los salarios, las jubilaciones y las asignaciones Porque, Romina, sociales. Muchos de los mensajes que nos llegan y nos llegaron a lo largo de toda la última etapa del año son de muchas personas que perciben planes y que votaron a un gobierno como Milei. Digo, por un cambio, por el fracaso de gobiernos anteriores. ¿Cuánto tiempo en este contexto de inflación y teniendo en cuenta que muchos planes quedaron congelados, aquella persona de esos barrios que votó a Milei puede aguantar? Yo creo que muy poquito y además hay una situación concreta. La gente que, yo creo de una manera equivocada, pero bueno, es lo que cada uno resolvió. Fue estafada, Romina, la gente, terminó votando digamos, por un cambio, terminó votando a este gobierno, también lo hizo porque el gobierno prometió ajustar a la casta, prometió que iba a resolver el tema de la población trabajadora. ¿De la tuvo todo ese discurso y mintió? No es verdad que dijo la verdad. Lo que hizo fue mentir descaradamente. Dijo que iba a ajustar a la casta y lo único que hizo fue darle hiperbeneficios a la casta. La casta está toda en el gabinete, vuelvo a insistir. Uh-huh. Están todos en el gabinete. Macrita, radicales, Scioli, se quedaron algunos peronistas como los de Schiaretti, hay un montón de funcionarios que se han quedado. Y además está beneficiando directamente a los grandes especuladores, grupos económicos, beneficiarios de todos los gobiernos. Cuando acá Juan dice que le han dado YPF a Techín, no es un tema menor. Le dieron la YPF al que era hasta hace dos días el jefe de Tecpetrol, que es la petrolera de Techín, que compite en Vaca Muerta con YPF. Por eso anunció la venta de los aviones hoy, eso porque tiene los aviones de Techín, claro que eso sí. Eso quiere decir que efectivamente lo que va a tener Techín es un beneficio incalculable, solamente a partir de la información reservada, que le va a sacar a la empresa, que no es íntegramente estatal, sino que es una sociedad también con privados, que va a tener esa información privilegiada para sus negocios privados. Es gratis.